Ya estamos de regreso, les contamos que con cuatro bajas San Antonio Unido prepara su debut de este sábado ante Trasandino, donde la principal ausencia es el volante creativo Isaías Peralta y en su reemplazo estará Daniel El Chucky González. ¿Quieres saber cuál será el once estelar, Lila? Preste mucha atención al informe que más temprano preparó el periodista Pablo Medina. Solo faltan horas para el debut oficial de San Antonio Unido en el campeonato de la segunda división, ya que este sábado a partir de las 16:30 horas el conjunto del Timón y la Gaviota recibirá en esta cancha a la escuadra de Trasandino de los Andes. No será un partido fácil y bien lo saben en la escuadra de la provincia de San Antonio. Han preparado durante varias semanas este partido, pero con algunas bajas, unas por lesión, otras por un tema administrativo. Con todo esto ha tenido que trabajar el adiestrador Lila. Hablamos de Jorge Garcés. Una de estas bajas es la ausencia de Francisco Prieto, quien lamentablemente no pudo recibir su transfer, no pudo recibir su pase y no va a estar en este compromiso, al igual que el delantero Fabián Ovejero. Ambos vienen desde el fútbol extranjero. En el caso de Francisco Prieto, viene desde la segunda división de España, mientras que en el caso del delantero Fabián Ovejero, él venía desde la primera división de Paraguay. Es por eso que Diego Figueroa será el portero estelar de San Antonio Unido, quien ya tuvo pasos por Mayeco Unido, fue formado en Santiago Wander, donde precisamente compartió cancha, compartió camarín con el jugador Francisco Prieto. Habló de esta participación en este partido, de su debut en el conjunto Lila y de lo que espera para las próximas horas. Todo esto en las siguientes declaraciones. Nosotros, por la calidad de jugadores que hay acá, por la experiencia que tienen, siento que este es un club grande de la división, pero ellos también tienen una experiencia para manejar situaciones. Estamos preparados, como recién dije a tu colega, y queremos quedarnos con los tres puntos mañana, que va a ser fundamental para el objetivo mayor que tenemos nosotros, que es subir de inmediato a primera vez. Bien, también hay dos sensibles bajas por lesión. Una de ellas es la del volante de contención Hugo Díaz, quien no se ha sentido muy bien, tiene una dolencia en una de sus piernas, y el otro de los jugadores también es del mediocampo. Hablamos de Isaías Peralta Clavería, volante de creación Lila, que lamentablemente tiene una dolencia en su tobillo derecho. Es por eso que Jorge Garcés ha probado con Daniel González como el volante de creación, y es que el Chucky tiene mucha experiencia para tomar la camiseta número 10 y ser el hombre que genera el fútbol en la escuadra del Timón y la Gaviota. Conversamos con él de este debut con la camiseta de San Antonio Unido, precisamente ante la escuadra de Trasandino, su ex club. De a poco, obviamente, tratando de llegar al nivel que uno quiere. Obviamente que el transcurso de los partidos está dando lo que uno necesita, así que hasta el momento me he sentido bien. Esperemos que quede reflejado los días de partido. ¿Y enfrentar a Trasandino significa algo para ti o un partido más nada? No, partido, obviamente, partido importante porque nosotros tenemos la responsabilidad de ganar, de dejar los tres puntos acá, de empezar con el pie derecho para cumplir nuestro objetivo. Eran las palabras del 10 de San Antonio Unido, pero esta no ha sido la única modificación, ya que también Jorge Garcés en el último instante se decidió por Jorge Coque Valenzuela por la banda izquierda, en desmedro de Brandon Muñoz, lateral izquierdo que había estado en todos los partidos siendo titular. Lamentablemente para él, mala fortuna para él, no fue considerado en estas últimas horas para estar en el once estelar de este partido, y sí va a ser Jorge Coque Valenzuela el jugador que va a estar ganándose la banda izquierda del conjunto de San Antonio Unido. Conversamos con él y él nos señaló lo siguiente. Con harta ganas de empezar el torneo y ojalá que sea de la mejor manera. En cuanto al ritmo futbolístico, ¿cómo viene jugando? Sí, he venido haciendo partidos amistosos, me ha tocado jugar varios minutos y sí, se ve bien el equipo, se ve bien complementado, así que esperemos hacer un buen papel mañana. Bueno, ¿cuál va a ser el plantel estelar que va a presentar este sábado a partir de las 16:30 horas ante Trasandino? Será el siguiente. En la portería, Diego Figueroa, línea de cuatro en defensa. Por la banda derecha, el jugador Eduardo Vidal Latorre. Dos en la saga, en la última línea, como lo son Cristian Oviedo y Adán Vergara. Sin duda él será el capitán en esta jornada. Y por la banda izquierda, como ya lo veníamos anunciando, Coque Valenzuela. Tres en el medio terreno de juego, tres en la contención. Uno de ellos será Jaime Lobos Pesine, acompañado de Mario Pardo y también de Mario Sandoval, dejando en la creación a Daniel El Chucky González, y dos hombres en delantera, el sub-17, el delantero, el que ya ha marcado goles con la institución de San Antonio Unido, hablamos de Fabián Bustos, acompañado de Milton Alegre.
Ese es el equipo que va a enfrentar mañana entonces al conjunto de Trasandino de los Andes. En esta cancha, en el Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez, que ha tenido una serie de arreglos y mejoras principalmente en sus áreas. Están con cono a esta hora y probablemente van a estar hasta la hora del partido con conos para que no la utilicen los jugadores o quienes circulen por esta cancha en estas horas, porque fue arreglado este sector, ubicaron nuevo pasto y quedó en mejores condiciones. Esto es un trabajo de la DIMAO, así como también de la empresa encargada de las áreas verdes, quienes se transformaron estos dos focos que tenían mucho barro, que tenían mucha dificultad para ambas áreas chicas y que ahora se encuentran en mejores condiciones, en un terreno de juego que está absolutamente listo y dispuesto para recibir este partido entre San Antonio Unido y Trasandino de los Andes este sábado a partir de las 16:30 horas, partido que va a transmitir, como es de costumbre, Chilena FM en el 101.3 y que también va a tener una gran participación de hinchas con la presencia de la banda de San Antonio Unido, de la 12 del Puerto, que van a estar desde muy temprano alentando a la institución con sus distintos instrumentos, así como también con la entrega por parte de la agrupación hincha San Antonio Unido de 500 banderas para la barra, para quienes estén en este partido tan especial, en el debut de San Antonio Unido en el campeonato de la segunda división del fútbol chileno.